Buenos días. 10 de enero. Vamos a arrancar en el aire de Ocean West. Vamos a arrancar. Dejamos aquí al compañero búlgaro con su antena parabólica. Recalculando el recorrido. Venga, pues tira tu chiqui. Llevamos agua encima, ¿eh? Del semirremolque, ¿eh? Lo veo caer por los lados, igual que ahora cayó al compañero de adelante, el portugués, me caía a mí una catarata por el lado. Bueno, pues nos vamos para España. Había pensado de salir a las 2, pero esta tarde no pude dormir bastante porque arrancaron los camiones los dos de al lado, el búlgaro y el portugués que había al lado, arrancaron los camiones para la batería y demás, y la han tenido arrancado ahí una hora y pico. Al final no dormí y estaba aquí después de cenar y me empezó a entrar la torta. Digo, mira, está toda la noche después conduciendo bien mirado para donde tenemos que ir a Madrid y demás y todo, y digo, mira, salgo a las 6, en una hora y media por ahí estamos en San Román, repostamos y después continuamos para Madrid. Llegaré, aparcaré, porque ya no me quedaré sin hora casi, y ya mañana, el martes por la mañana, pues vamos a descargar, que era lo que estaba planificado, ¿eh? Hay que andar por la noche. Después veis el furgón que hay ahí puesto, todo reventado. Aquí es el mismo camino de nuevo, como si fuera para el aparcamiento, pero es que tenemos que salir otra vez por aquí porque no me daba para girar. Todos han llegado ahora, los frigos, están los motores, los frigos parados, están haciendo descanso ahora, ¿vale? Son franceses. Bueno, vamos a grabar este ratito de incorporarnos a la 63 y un poquito más, y volveré a grabar cuando vaya a llegar ya a la frontera, ¿vale? Para grabar el paso y fronterizo. Lleva desde ayer así lloviendo sin parar. No, una lluvia muy fuerte, pero este, lluvia constante, constante, sin parar, y venga, y venga, y aire, mucho aire. Pues la cabina del camión la movía, que nos había despertado unas cuantas veces el meneo de la cabina. Madre mía, no me he puesto el micrófono. Ahora me escucharía ahí un poquito más lejos. Perdón. Como decía, ahora vamos a grabar un poquito aquí. Es que no se verá. Está de noche, todo oscuro todavía, ¿vale? Ahora cuando ya lleguemos a la frontera, en una hora y media por ahí, pues ya grabamos un poquito más. Venga, hasta ahora. Bueno, pues vamos a adelantar al mochilero este, que no vea cómo lleva la furgoneta, que le basta ya. Y aquí empezamos a
el descenso para la frontera. Ahora ya tira con la furgoneta para abajo, ¿eh? Los frenos no le frenarán, porque es que van sobrecargados. Van sobrecargados. Y tírate con la carga que lleva en lo alto, tírate para abajo y encima tuerto de un faro, ¿eh? ¿Ah, cómo va? Estamos en la frontera. Ahora vamos a ver el cartel que me gusta a mí mucho, el de España y el Ongi Etorri. Bienvenidos. Si se ve con la que está cayendo y lo oscuro que está, no sé yo si se va a ver. Ay, 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 ay. Pues hemos tardado una hora y cuarto. El GPS decía una hora y media. Bueno, empezó diciendo una hora y 42 minutos. Pero muy buen ritmo. Bueno, señores, que a 30, vamos, hijo. Muy buen ritmo. No, me... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se te abre ahora? Madre mía. Yo no sé lo que ha hecho, pero se le ha cerrado la barrera. Eso es que ha entrado muy pegado al otro, me imagino, digo yo, no sé. Yo creo que no. Está lloviendo ahí con viento y... La vida soa. Bueno. Con lluvia modera su velocidad. Guipúzcoa, España. Ay, mamá, ya estoy aquí, hija. Bueno, pues Ongi Etorri, bienvenido. Ahí lo tenéis. Ahí está. Ongi Etorri, bienvenido. Y ahora vamos camino de coger la Nacional 1 para bajar para Alsasua y de Alsasua a San Román de San Millán. Una cosita facilita. Bueno, pues grabaremos otro ratito, ¿vale? Porque es que ahora no me hace mucho la pena que yo vaya cascando nada más y no vaya nada más que a ver los reflejos de las luces rojas de los coches y las blancas de los camiones que vienen de frente, pues... Como que me parece un poco que no disfrutáis de la vista ni nada, y con la que está cayendo, poca visibilidad, ¿vale? Ahora cuando ya estemos llegando a San Román de San Millán, grabaré otro poquito más y esperemos que vaya amaneciendo y se vaya aclarando el día. Bueno, buenos días otra vez. Pues ya estamos aquí, que por poquito casi no me puedo meter ni aquí. Porque me lo he encontrado de sopetón, vamos. Mucho antes del túnel, vamos, ya casi en el túnel. Antes de llegar a la salida para coger la Nacional 1, ya la retención. Y claro, menos mal que un par de camioneros que he bajado la ventanilla, le he hecho con la mano si me podía meter y me han dejado de hueco de meterme. Se va ahí echándole ráfaga al camión, hombre. Es que se te pasa y ahora qué haces. Pues tendrás que
El vehículo que llevamos no se puede maniobrar ni hacerlo desaparecer por arte de magia. Y claro, tú vienes por la derecha, yo no me espero. La verdad que me la primera vez me he encontrado retención abajo del todo, pero es la primera vez que me la encuentro antes del, bueno, antes no, en el túnel. Y yo venía súper despacio por abajo, claro, pero ya no te da tiempo a tirarte a la izquierda porque van llegando coches y te tapan el hueco. He tenido que avanzar por la derecha, no ni rápido ni lento, hasta que un compañero me ha hecho un hueco y me ha dejado de meterme. Le da las gracias con los intermitentes y con la mano por la ventanilla, pero es que, bueno, pues nada, gajes del oficio. Ya veis ahí el cartel que pone Iruña, Pamplona. Tolosa, Nacional 1. Pues para allá vamos nosotros. Y claro, la salida es muy. Es un carrilito nada más, una curva, muy cerrada. También vienen coches, aunque tienen un stop, pero también se quieren incorporar, algunos se deja de meter y. Y no absorbe tanto tráfico esto. No puede absorber tanto tráfico. Está lloviendo, pero bien, ¿eh? Qué alegría de agua. ¡Ué! ¿Qué es, chiquillo? Y va parado. Todo ruido. Perdón, ahora cuando llegue molesto ahí, pues dejaremos que se meta alguno. Caramelito para la tos. Madre mía, amigo. He visto que el primafrío ese ha seguido por la derecha, o sea que también te puedes incorporar aquí por la derecha. Eso no lo había averiguado yo. Yo pensaba que solamente era por aquí por la izquierda, pero bueno, eso ya es bueno saberlo. Así la próxima vez si me encuentro esto, pues me puedo tirar por la derecha. Interesante. Dos. Hemos dejado a dos, amigo. Te mete, no te estoy viendo, no te veo por ahí. Está el ángulo muerto y se mete. Después el golpe y la culpa de uno. Se han metido, le he dejado que se metan dos. Bueno, pues el del Clio blanco, porque he visto la luz. Pero vamos, que se ha metido por debajo del camión, que ahí no lo veo. Ahí sí que hay, eso sí que es un ángulo muerto. No lo veo ni con el espejo ese. Madre mía, tío. Ay, Dios. De la verdad.
vamos a poner un puntito más rápido el limpia que... Andoain. Día con lluvia, día de tráfico. Se ralentiza todo. Lo que no sé es por qué no puedo tener la vista. Me pone una especie de cronómetro del tiempo que va grabando, pero no puedo ver lo que está grabando. No lo sé por qué hace eso. O sea, me activo una vista previa para que vea lo que voy a enfocar, y una vez que pulso para que grabe, se pone eso. Y pone la vista previa no está disponible durante la grabación. Vale, muy bien, ya me he enterado. Pues en el sentido contrario hay un poquito de tráfico, ¿eh? Una amiguita, una chispa. Vamos a cambiarnos de sitio, que va a entrar, para que entre el Dubenbeck. Nos volvemos a pasar a la derechita. Y sin correr, despacito, vamos a hacer todo este tramito. Ahora aquí se acabarán las farolillas y ya habrá menos luz, ¿vale? Dejamos de grabar y ahora ya cuando esté llegando ahí al Sasua volveré a grabar otra vez, para grabar la llegada ahí al área de San Román de San Millán de la Andamur, ¿vale? Venga, hasta ahora. Buenos días. Pues ya hemos coronado, voy a desempañar un poquito, ya hemos coronado el Echegárate, estamos bajándolo, dirección al Sasua, mucha lluvia, tráfico denso, aquí ya en este tramo el tráfico ya ha aflojado, se ve que es pasando por los núcleos urbanos que te vas encontrando, por toda la Nacional 1, pues ahí sí está el tráfico. La gente cada vez que vamos a trabajar, hay que trabajar, ¿no? Y sí que estaba un poquito más denso el tráfico, pero bueno, yendo tranquilito, se pasa bien. Distancia de seguridad, atento a las incorporaciones y a los que se van a salir, que eso, ay Dios mío, vamos a ver, señores. No me refiero a vosotros, ¿vale? En general, si 500 metros o 800 metros más adelante tiene una salida y estás viendo un tráiler, ¿no? ¿Para qué te coges adelantarlo como un poseso para ponerte delante y frenar porque te pasa la salida? Pues señor, quédate detrás y ya vas reduciendo la velocidad. Por eso me lo han hecho un par de ellos. Y no lo entiendo, no, eso, no es que no me entre en la cabeza. Son 40 toneladas. Si tú me frenas a mí así delante, lo que puede suponer es que a mí no me dé tiempo a frenar, o frene, pero no frene porque son 40 toneladas y necesito tres veces más metros que tú para parar el camión. Pues lo único que puede pasar es que te arrepelle
y ya tenemos echado el día los dos. Por eso pues intento de prever esas situaciones, y cuando los veo que lo que me están haciendo, pues levanto el pie, meto retarde, freno, porque sé que está a punto de pasarse la salida. Me la han hecho dos. Y no. Esa forma de. Y más lloviendo, con el suelo mojado, esa actitud conduciendo tan agresiva, de verdad que no. No la entiendo. Pero bueno, ellos sabrán. Después yo cojo el Panda o cojo el coche de mi mujer alguna vez que otra. Cuando voy a Málaga, yo me siento atrás con mi chiquillo, él va en su silla, yo me siento atrás porque quiere que vaya atrás con él. Papi, ¿tú aquí conmigo? Venga. Y mi mujer la que conduce. Mi mujer, ya lo he dicho muchas veces, conduce muy, muy, muy bien. Es muy... Tiene mucha mano de volante. Y no es peloteo ni nada, pero es verdad, es que tiene mucha mano de volante. Conduce muy bien. Y voy totalmente seguro, vamos. Me despreocupo de todo. Y cuando yo cojo el coche, en las ocasiones que yo lo cojo, porque me dice, no, cógelo tú, que hay que ir a aparcar y tú tienes una flor en el culo. Y dice que yo tengo mucha suerte para los aparcamientos. Y la verdad es que sí, que... Y... ¿Qué haces tú aquí parado con todas las luces puestas? Y voy con una conducción relajada, tranquila. Primero que va mi chiquillo en el coche. Y no tengo por qué ni ir racing ni estresado, porque estoy de descanso. Y por lo que voy a desplazarme al centro comercial o al supermercado a comprar, a lo que sea. Perdón. Y no tengo por qué ir con esa actitud racing. Si quiero ir racing, me voy a un circuito. Y ya os digo, mi mujer me dice, oh, chiquillo, que va muy tranquilo, va muy parado. Uy, qué prisa tiene. No hay prisa, ¿no? Pues ya está. Vamos a llegar. Dos minutos más tarde. Bueno, pues dos minutos más tarde. ¿Qué más da? Bueno, pues ya va aclarando un poquito el día, por eso me he puesto a grabar. Y estamos... muy cerquita ya de San Román, donde vamos a repostar. Ya conocéis la gasolina, ya he grabado varias veces la entrada al Andamur. Hoy no hay nieve. Hoy no hay nieve. Aunque he leído en las noticias, bueno, esto que te hace cuando le das hacia la derecha la pantalla del Android, pues te sale de Google, sale un montón de noticias, y he leído que había perdón, un montón de carreteras locales o comarcales de Navarra con problemas con la nieve y demás. Pero vamos, aquí ya veis cómo está. Está perfecto. Pues vamos a repostar y ya voy a aprovechar y voy a hacer 45 y voy a desayunar. Me voy a sentar a desayunar, a tomar un café, unas tostadas con mantequilla y mermelada, que me apetecen mucho. Porque aquí en el camión lo que desayuno es el pan de centeno este que yo tengo, con un poquito de pavo y... Aunque estoy ahí detrás a ver si me compro la tostadora esa de fuego, pero... Otra opción sería comprar un convertidor de corriente. Pero ya va a comprar uno potente, va a poder tener una tostadora, lo que sea. Ya me lo tienen que instalar en las Scania, tengo que llevárselo, que me lo pongan a las baterías directo y... Yo qué sé, no...
No me... El compañero de 12 ruedas sé que tiene uno. Hay un vídeo que se ve haciendo una tostada y una cafetera que lleva. Y todo es de 220. Pues lleva un convertido de corriente. Pero no sé. Y muchas veces que por la mañana me da pereza sacar el hornillo, si tengo la tostadora esa de, que es como una especie de sartén, ¿no? Que tú pones el pan ahí y se tuesta, me da pereza de ponerme a sacar todo eso. Pero el pan tostado es con un poquito de mantequilla, oh, y pavo, oh, Dios mío, qué rico. Y un cafelito con leche calentito. Pues eso me voy a tomar ahora. Mientras que hacemos los 45, bueno, voy a repostar, claro. Vamos a repostar y una vez que repostemos, sacamos el camión de los surtidores, lo ponemos en un aparcamiento que habrá y voy a desayunar. ¿Un río desbordado o que está embalsado eso de agua? Oh. No sé si lo habréis visto, habréis fijado o se ve. A la derecha había ahí, eso es un llano. Y... Bueno, pues ya hemos desayunado y vamos a arrancar. Nos vamos a poner el micrito, bueno, vamos a poner el cinturón antes. Cinturón puesto. Está bien ponido. Buah, pero nada, vale, que se había metido detrás del bracito del apoyabrazo. Vale, ahora sí está bien puesto, cómodo, camiseta bien puesta, todo. Pues podemos partir, Bueno, pues vamos para abajo. Estamos repostados, podemos salir recto. No creo que le estorbemos al de al lado ni al otro, no, vamos bien. Nino. Pues nada, vamos camino de Madrid. Hemos repostado gasoil, la D-Blue, hemos desayunado unas tostaditas con mantequilla y mermelada, un zumito de naranja y un cafelito con leche. Rico, rico. Scania. Y buena letra. Aquí no hay ni una gotita de nieve. Eso es San Román, eso de ahí es San Román, el pueblecito. A ver si otra vez que coincidamos, que podamos, que hagamos aquí un descanso. Vamos a ir con la 360, con el drones 360, el palo de 5 metros, y vamos a dar una vueltecita por el pueblo. Y lo vamos a grabar en 360. Es muy pequeñito, pero damos un paseíto. La otra vez que se puso a nevar y no vea.
y ya se oscureció y demás, ya no merecía la pena salir a grabar con tan poca luz y con la 360. Estamos en marcha. Día gris, lluvioso. No mira la predicción del tiempo que nos vamos a encontrar yendo para abajo, pero bueno. Perdón, por aquí sé que va a estar lloviendo así. El amigo Rubén ya habrá salido, creo yo, que va para Dinamarca. Viajito bueno. Dicho, lluvia, va a estar lloviendo. Bueno, son las 9:30 de la mañana. Estamos a 428 kilómetros, si el GPS no se equivoca, de la descarga. Vamos a ver cómo llegamos, a qué hora llegamos. La empresa creo que está hasta las 6. Pero claro, descargar. Hombre, lo que llevo no se tarda mucho en descargar, pero si llego a las 5:30 o a las 6:45, ya olvídate. Pero bueno, como está estipulado el martes por la mañana, o eso, yo hablé con la empresa y me preguntaron. Y me preguntaron, me dijeron que llega el lunes por la tarde o el martes por la mañana. Digo, mira, lo más seguro el martes por la mañana. Porque, claro, no sabe uno pillarte los dedos en ajustar mucho, mucho, mucho. No, había estado el lunes mediodía. Y ahora, por lo que sea, no llega y... que no va a pasar nada, ¿no? Pero bueno. El martes por la mañana, con más seguridad, que voy a estar allí sin problema. Voy a intentar de llegar lo más cerca posible, porque estuve mirando por Google Maps, pero no veía dentro del polígono ese, no veía ningún sitio donde me pudiera apalancar y demás. Vamos a ver cuando me plante por allí, a ver que me encuentro cerca, porque el GPS de primera me marcaba coger por la M40, por la parte norte. Digo, no, déjate de rollo. M50, bordeamos para abajo. Es una chispita más largo, no es mucho más kilómetros, una chispita más. Pero nos quitamos de embrollo de M40, M50 mejor. Y vamos a Móstoles, donde encarna y la empanadilla. No creo que esté muy complicada. Estaba viendo un vídeo de Rubén que ha puesto el último que ha subido, que pone probando la nueva posición de la cámara, creo que se titula así el vídeo, y le quema un poquito la imagen, ¿vale? El problema está en que cuanto más adentro metes la cámara, claro, el sensor, los sensores de luz que lleva y demás, pues se adaptan a la
menos cantidad de luz que hay dentro del camión. Lo que está grabando fuera se quema un poquito. Yo me compré también los filtros ND, que todavía no los he probado, pero puede ser que cuando ya pasemos de aquí, de la parte norte de España, que empecemos a bajar, y si hace mejor tiempo, pues voy a ver. Tengo que entrar en la página web de la marca de los filtros y ver la configuración que hay que poner, porque hay que cambiar la velocidad de... Hay que cambiar un par de parámetros de la cámara para que se pueda poner los filtros ND y grabe bien. Los filtros ND lo que hacen es... Ay, estaba de agua, que no vea. Ya estamos cerquita de San Román. Euskadi, Álava. Opa, bache ahí. Hemos llegado a España con los bachecitos. ¿Qué pasa, prima? ¿Peligro por nieve? 10 grados, no va a nevar, prima. Cae algo por ahí arriba, las montañas, los picos. Aquí no va a nevar, prima. Me ha sacado la señal de peligro por nieve. Peligro por animales, cruce de animales. Álava. Nos vamos a poner unos guantecitos de nitrilo. Solo compré cuando empezó el tema de la pandemia. Bueno, os miento, los compré 20 días antes, porque esos guantes de nitrilo yo ya los compraba para repostar gasoil en los autocares, que el surtidor que había, pues perdía la manguera, perdía mucho gasoil, y eso siempre estaba pringado de gasoil y te llenaba las manos y no para quitarte el gasoil de las manos. Y me compré, el primer año que entré en los autocares, me compré guantes de nitrilo, que son los que usan los gasolineros, son para productos químicos, esos guantes no pasan ni el olor, nada. Y 15 días antes del confinamiento compré dos cajas por Amazon, muy baratitas. Al comprar dos cajas, y de cada caja eran 100 guantes. Y esta es la última caja que tengo, la tengo ahí. Y ya he comprado otra, tengo ahí arriba otra que he comprado del supermercado verde. También de nitrilo, que lo han traído azules. Y ya la tengo guardada ahí arriba. Que esos de la gasolinera de plástico son, no valen para nada. Te tiene que poner 18 pares para que no te traspase el olor. Y me da un coraje después llevar el olor a gasoil dentro de la cabina. De la cabina, que no veas. Hay unos guantes que venden especiales para repostar y eso, pero es lo mismo. Los manchas, los metes ahí abajo en el cajón, pero el cajón está comunicado con la cama. Va a oler. No, paso. Nitrilo. Los termino de repostar, usar, me los quito, los tiro. Oh, bueno, ve el aire. Los termino de utilizar y los tiro ahí a la basura. Y se acabó. Son de usar y tirar. Ahora os lo enseño antes de cortar la grabación. Ahora ya. A la derecha. Ahora ya ese, el pueblecito está ahí, es muy chiquitito también. Y San Román, esto de aquí a la izquierda, también muy pequeñito. A ver si algún día que pare y haga aquí un descanso o lo que sea, venimos andando y lo vemos. Muy pequeñito.
pero es muy bonito. Bueno, hemos llegado con un 25% de combustible para 700 kilómetros de autonomía y de AdiBlue un 34, 1000 kilómetros de autonomía de AdiBlue. He llegado otras veces peor. Pues ya estamos aquí. Okiturri. No viene nadie. Por ahí. Ey. Es que si paro en el stop, para arrancar no vea. Yo lo decía Rubén, digo, Rubén, ¿o esto qué? Me dice, ya lo harás tú también. Pues llega un stop y te pare, te quedas sin visibilidad. Y ahora para arrancar no vea, tarda el doble. Pues llegas despacito. Si viene alguien ya está encima, te para, claro. No te queda otra. Pero si no viene nadie, pues. Ahí llevo la pegatina de la lona de ángulos muertos medio despegada. A ver si deja de llover y estos días que vamos para abajo puedo quitarla y poner una. Pero antes la pondré aquí en los pies con la calefacción, dándole un rato que se active el pegamento. Limpiaré la zona muy bien mientras que se activa el pegamento con la calefacción, con el aire caliente. Limpiaré muy bien con alcohol toda la zona donde voy a pegarla. Y una vez que esté eso bien calentito, el pegamento ya activado, ¡pum!, la pegaré. A ver si me aguanta. Aquí estamos, en Landamur, de San Román de San Millán. Vamos a repostar y después a desayunar. Ahí estamos. Vamos a quitar el micrófono. Seguí escuchándome igual de bien. Y os voy a enseñar los guantes de nitrilo. ¿Veis? Estos son los guantes de nitrilo. Ahora me pongo un par de ellos. O sea, un par de ellos. Un par. Y listo. Sacamos la tarjeta del gasoil. La tarjeta del gasoil. Y vamos a repostar, señores. Pues después de desayunar, nos veremos otra vez, ¿vale? Venga, id también vosotros a desayunar, que hay que coger, reponer fuerza. Hasta luego. Hacen más cinemático la grabación y ayudan a eso, a que no queme tanto la imagen fuera, por la cantidad de luz que hay fuera. Tengo tres tipos. Creo que eran 16, 32 y 64, creo. Eso va en la intensidad del filtro, dependiendo, se pondrá el número más alto si hay mucho sol, con un poquito menos de sol el intermedio, y para días nublados así como este, pues se puede poner el de menos numeración. Eso estuve viendo yo, vamos, que no soy un especialista en eso. Pues vamos dirección Vitoria, que estaremos unos 25 kilómetros de Vitoria. No te lances, amigo. No te lances, mon ami.
ya veis cómo está el día por aquí. Gris. Desde el sábado, lloviendo ahí en Francia, hasta que, bueno, todo el sábado tarde noche, todo el domingo noche, y ahora todo el camino para acá y hasta ahora lloviendo sin parar y con viento sin parar de llover. No va a estar verde todo esto. Scania naranja. Ay, 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 ay. Los campos verdes. Un puntito más rápido, así va limpiando y veis mejor, porque los segundillos esos que se para se acumula bastante agua, ¿eh? El chirimiri ese que está cayendo, el calabobo, como yo le digo. Pues nada, hoy han empezado el cole los nenes. El mío me ha dicho a mi mujer que esta mañana no se podía levantar. Y mira que lleva ya un par de días aclimatándolo, levantándolo temprano para que se vaya acostumbrando, ¿verdad? Y le ha dicho que quería que siguiera. Que quería que siguiera siendo vacaciones de Navidad. Otra vez. Ah, ya va siendo más grande, ya se va enterando más y no vea súper contento con los Reyes Magos, que le han traído todo lo que ponía en su carta. Traído en casa de su abuelo, le ha traído un camión de los Hot Wheels que se desmonta y se hace una rampa larga. Bueno, Hot Wheels tiene, madre mía, si tiene cochecillos de eso. Y está loquito de contento. Papá, cuando venga te voy a enseñar la rampa. Digo, vale, vamos a jugar con la rampa de los Hot Wheels. Está el tío loco contento con sus Hot Wheels. También le compré uno hace poco que eso lo ha sacado Hot Wheels no hace mucho. Tiene una pista que tiene una conexión Bluetooth con, se puede conectar con la tablet o con el móvil, y los coches van, llevan un chip. Y tú cuando lo conectas la pista, es un trozo de la pista que tiene una conexión Bluetooth con la tablet. Cuando lo conectas con la tablet, pones el coche, y el coche que te hayas comprado, el coche vale más caro, valen 15 euros cada uno, ¿no? Y identifica el coche y puedes jugar físicamente con él en la pista, y después ese mismo coche que tienes te lo pasa al juego de la tablet, lo tienes virtual. Y la verdad que está chulo. Lo que pasa es que la pista vale cara, ¿no? Son 140 euros la pistita esa de Hot Wheels, que lo que tiene es como una especie de óvalo, y en la mitad del óvalo tiene un looping, y cada vez que pasa por la pista pulsa y sale el coche lanzado. Bueno, te cuenta, se conecta con la tablet y te cuenta, hace el cuenta vuelta, un montón de cosas. Y aparte puedes jugar con los coches, los puedes jugar también en el juego digital. Yo de pequeño no tenía esas cosas, no había esas cosas. Yo me acuerdo que mi padre me compró un Pegaso.
un camión Pegaso a radio control, ¿vale? Iba detrás de él con el cable, porque llevaba un cable. Y era un chasis rígido con la doble dirección adelante. Estaba chulísimo. Chulísimo. No sé yo qué sería de ese camión. Yo creo que se lo quedó mi vecino, Daniel, ¿puede ser? No me acuerdo. Cuando nos mudamos. O si vivía ese camión. También me regaló, también una vez, me acuerdo, también de radio control, pero con cable. Una BMW, una R... Una Boxer, la R70, me parece que era, no me acuerdo. Hola, es que no me acuerdo. Y no, vea, con intermitentes, luces, bueno, una maravilla. Llevaba su piloto, su conductor encima. ¿Cómo está la mediana esa? Es un camión lo que ha volcado ahí, ahí hay palé y todo. Oh, madre mía. Fue en plena recta, ¿eh? Eso es la que se ha podido quedar dormido. Se ha podido quedar dormido o algo. Ahí va un compañero de Worten que ni se ha enterado que va para arriba. Y de que yo voy para abajo. Bueno. Va concentrado. ¿Veis? Cuervillo. BMK Gasteiz. ¿Qué pasa, prima? Peligro por nieve y cruce de animales. Vale. ¿Veis? Peligro por nieve. Bueno, esa es prohibida andar con nieve. Esta es la de los animales, que también me la pone ya ahí. Y ahora me marca. Sí, sigue marcándome la de los animales. ¿Qué pasa aquí? Está la furgoneta ahí de la policía. What happened? Algo ha pasado aquí. Un animal. Un jabalí. Un jabalí. Un jabalí. Y mira que hay vallas, pero las hozas las rompen y se meten por debajo. Un jabalí. Eso alguien se la ha llevado para adelante. Alguien se la ha llevado para adelante. Eso destroza el coche, ¿eh? Yo enganché una vez, cuando estaba trabajando en el taxi en Marbella, en la autopista, en la AP7, dirección Marbella, antes de llegar a Calahonda, en el peaje. Ahí iba 130 y iba por ahí. Iba con un cliente, el hijo de un cliente. Y era un 24 de diciembre, ¿eh? Trabajando de noche. Acababa de llevar, de llegar el hijo al aeropuerto y lo llevaba para su casa. Y se me cruzó un jabalí, que eso era, parecía un caballo. Madre mía, no me dio tiempo a esquivarlo. Bueno, sí lo esquivé. Me entró por aquí por la derecha. Y yo giré el volante para la izquierda y lo enganché con la zona, el faro derecho, la aleta. Llevaba un Mercedes 320 de los bifaros, redondo, que eso es hierro, auténtico hierro. Yo creo que jabalí lo partió por la mitad, vamos. Porque las manguetas de dirección dobladas, el volante iba girado, bueno, faro reventado, la aleta hecho un... El coche, vamos. Era un bicharraco, ¿eh? Y nada, pude llegar, bueno, paré en el peaje, lo dije, digo, di la matrícula y tal, digo, mira que... Porque eso, la autopista le tiene que hacer cargo, el seguro de la autopista. Y ahí estaba ya, ya veis, la valla está ahí.
está vallado por los dos lados, pero ellos gozan por debajo y se cuelan. El animal quiere cruzar o buscar camino, lo que sea. Y claro, lo que se encuentra es con que se lo llevan para adelante. Bueno, pues ya veis, está la carretera tranquilita. Son las 9:47 del día 10 de enero, lunes. A ver, el compañero de Chemar, yo creo que va adelantado, va a acabar adelantando, porque se está acercando mucho al que lleva adelante. Y si no lo adelanta, pues tendré que adelantar, sí, aquí. El delante va adelantado. Vamos a frenarnos un poquito porque viene en coche y no nos va a dar tiempo. Pues el de Álvarez hijo se vuelve a meter. Se vuelve a meter otra vez detrás porque no. Bueno, pues adelantaremos nosotros. Si no adelantan ellos, adelantamos nosotros. Bueno, de Álvarez dijo si iba a tomar la salida, no sé para qué quería adelantar. No iba a poder, vamos. Hombre, un Girteca. Un amigo de Girteca. Todo de los de 80. ¿Veis? Lo lleváis la pegatina atrás. A 80. Y aquí ya está prohibido adelantar. Me va a pillar la señal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No puedo hacer otra cosa. Ahora me echaré a la derechita y ya está. Ya me ha pillado adelantando aquí al amigo Girteca, al Tortu Girteca. Ya, colega, gracias. Aquí hay una incorporación. ¿Y tú te crees que se puede incorporar así? Venga, hombre, acelera, no pise el freno. Así. Aquí hay un tramo bastante largo que está prohibido adelantar los camiones. Si no te encuentras, va un compañero ahí, va a 90 y tú vas con distancia, bueno, pues vas bien. Pero claro, te encuentras un Girteca de estos a 80 y ya, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? What happened? ¿Eh? Ahí la cosechadora. Esa que va a pintar con la ruta 66, tan chula. Aireportúa. Bueno, también podía indicarlo antes, que está ahí en plena curva, macho. Ya podía poner la furgonetita antes. Guay, los pajarillos estos negros y blancos, tío, cómo se tiran, ¿eh? Y otro. Burgos, Madrid. Pues allá vamos nosotros. Para Burgos, Madrid.
¡Ay, ay, ay! Los bachecitos. Hay bastante agua, ¿eh? Está todo eso embalsado. Y aquí igual, a la izquierda, está encharcadito todo. Cayó bastante agua. Ya ves cómo está eso. Madre mía, una laguna. Una laguna. Pues ya cayó agua por aquí. Si se pasa el focus este y nos echamos a la izquierda para dejar de incorporarse a la furgoneta esta. Y nos volvemos a echar a la derecha porque está prohibido adelantar. Nos metemos detrás del Rapitrans. Madre mía, un lituano delante. A 80. La madre que lo trajo y el padre que lo hizo. Míralo, 80 clavados. Una furgona de esa para hacer la campe está guay. Prohibido más de 4,70. Bueno, nosotros no tenemos 4,70, tenemos mucho menos. Vaya. He hecho un caramelito. Canasta. ¿Veis? Llevo mi papelerita ahí, no tengo que abrir la ventanillita a tirar papel. Lo tiro ahí todo. Cuando llega una gasolinera o un área o lo que sea, pues la recojo y la llevo a la bolsa al contenedor. No hay que ser cochinete. ¡Oh, como está todo eso embalsado de agua! ¡Madre, aquí a la izquierda! ¡Uy, qué de agua! Ha caído bastante agua por aquí, ¿eh? Polaco, el que vaya adelante. Un polaco es. Oh, oh, chiquillo. Ay, yo todavía no he visto la señal que diga fin de prohibición. El Rapitrans se vaya. ¿Veis? Varsava, Poland. Pues ahora voy a aprovechar y si me acerco bastante, pues ya voy a 90 y no viene ningún coche y no veo nada raro, me lo voy a comer con papa. Nada, está la señal de prohibido adelantar ahí otra vez. Ojo, ojo.
Ay, Omar. Va a ir la señalita, ¿no? Hay que tragarse aquí al señor polaco 80. Que ya 90 por aquí no es de loco, porque la carretera está de perfecta, en perfecto estado, se puede ir a 90. Pero claro, te lo encuentras y está prohibido adelantar, ¿ahora qué hace? Aguantar aquí detrás. Y veo luces de coche de venir, a no saber si uno, si es la China, la Guardia Civil, y no va a coger uno, se va a poner a adelantar aquí, que te diga el amigo de ¿tú no has visto la señalita o qué? ¿Eh? ¿No la has visto, amigo? Ostras, jefe, que no la has visto. Pues nada, pues para que te voy a dar un regalito de Navidad. Va frenando encima, ¿eh? Para no picar para abajo, va frenando y todo el tío. Menos mal que aquí se abre ahora varios carriles. Voy a aprovechar que se echa a la derecha, seguro. Se tiene que echar a la derechita ahora. Y aquí le voy a meter el repaso, porque si no es que me va a entrar ganas de suicidarme, vamos. Mamma mía. Aquí ya es prohibido adelantar con nieve, ¿eh? Con nieve. En la otra no ponía nada. A que... Gracias, Emile. Vamos a dar una rafaguita para que volvamos a la derecha. Y le hemos hecho un cruce con los intermitentes. Gracias. Autocaravanasnorte.com. Si no recuerdo mal, esto es un centro logístico del Día, puede ser, o del Líder. Un centro logístico es. Pero ya no me acuerdo si es del Aldi, del Día, del Líder. A ver, ahora que vamos a pasar, lo vamos a ver. Del Líder. Centro logístico del Líder.
se va aclarando por ahí la cosilla, ¿no? Abriendo ahí se ve el cielo azul. No sé si se quemará la imagen al tener más luz fuera. Ya os digo, voy a probar los filtros ND, los probaré hoy. Conforme vaya bajando, en el próximo descanso, no sé, vamos a ver. Si me da tiempo a buscar la información y cambiar los parámetros de la configuración de la cámara, de la velocidad de la obturación, algo de los FPS, me parece que era. Y lo cambio. Y le pongo el filtro. Le pondré el intermedio. Comunidad de Castilla y León, provincia de Burgos. Perdón. La Puebla de Arganzón, Treviño. Arroyo de las Huertas. ¿Cuánto llevamos grabado? 37 minutitos. Bueno, pues vamos a parar un ratito, ¿vale? Y ahora un poquito más para adelante continuaremos otra vez. Pues ya veis, Villanueva de Gumiel, Peñaranda de Duero, por aquí andamos. Ay, me quedan 216 kilómetros para llegar a la descarga. Voy a poder descargar esta tarde sin problema. Me han dicho mi empresa que si llego antes de las 5:30 me descargan. He llegado mucho antes. Ahora en media hora pararé para hacer el segundo descanso de 45 y ya me dará lo que me resta y así llego a Madrid, descargo y si tengo que ir a la carga voy, si no pues ya cuando me digan a ver qué es lo que han buscado. Ni idea todavía, no tengo ni idea. Ah, el micro está aquí en el suelo. Pues eso decía, que a 215 kilómetros de la descarga estoy. Creo que se habrá escuchado que el micro se me había quedado en el suelo. Como siempre lo tengo puesto aquí, porque estaba hablando con Rubén por teléfono, que ya estaba entrando en Burdeos. Una horita y 20 hablando con Rubén. Madre mía. Y decía yo, ¿cómo yo habla tanto, hombre? Pues míralo. Una hora y 20. Desempañar un poquito, que aquel lado se está empañando, aquel lado se empaña y este no sé por qué. Listo. Mucha niebla, como podéis ver. Y de momento dejó de llover y no ha vuelto a llover, pero niebla sí. Niebla sí tenemos. Limpia un poquito el cristal. Aranda de Duero. Va una Cotral. Del supermercado verde.
Chao. Aquí hay un esto, esto hay que salirse, no. Más para adelante estoy viendo que hay ahí un área o algo. Pues vamos a esperar esa. Ponemos 89 en la bajada. Y de 90 no pasa. Hablando con Rubén eso del vídeo que vi un poquito ayer, nada, un trocito ahí en Francia, pues ya sabéis que tirar de datos viendo vídeos, pues no, porque te los comes, y le comenté eso, que se veía un poquito la imagen quemada, y es porque había mucha cantidad de sol fuera, claro, los filtros ND son algo, si vas a grabar desde dentro, es algo a tener en cuenta, incluso grabando desde fuera. Perdón. Para quitar el exceso de luz, que lo que hace es quemar la imagen. Ya lo digo, los tengo ahí. Ay, fallé. Hoy cuando descargue y demás, si no cargo hoy y tengo que cargar mañana, pues miraré a ver, porque hay que cambiar la configuración de la cámara cuando se ponen los filtros solares, o sea, los filtros de densidad neutra. Bueno, Madrid, 164 kilómetros, 74 puerto de Somosierra. Un caramelito para la garganta. No me duele ni nada, pero son mentolados y quiera que no, pues respira uno un poquito mejor, porque en cuanto me pongo a hablar me cae el aguilla ese por la garganta y me entra un toque. Y lo de la contraria este que voy, ahora mismo vamos a 88 y lo voy cogiendo. Lo que pasa, claro, que va poco cargado y yo cuando cojo una cuesta, pues él me adelanta porque irá muchísimo menos cargado que yo. Yo conjunto más carga llevo 37 toneladas. Adelantarlo, seguimos a 90 y como veis lo estoy adelantando más o menos rápido. Es un Mercedes. Un 480, un 480, sí. Aparcamiento de emergencia. Un poquito más y terminamos de adelantarlo. Hasta que no lo vea centrado completamente en el espejo no me meto, pues si no iríamos muy cerca de él. Un poquito más, un poquito más. Ahora creo que estamos a distancia suficiente. Sí. En cuanto venga otro repecho nos va a adelantar, porque va menos cargado. Voy a estornudar.
Ay, madre mía. Ay. Ay, 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 ay. Pues ya veis, día plomizo, gris, no llueve, bueno, está bien. Aunque a lo mejor le haría falta que lloviera. Río Duero. A ver cómo va de agua esto. No vamos más. Pues ya hemos hecho el descanso y vamos a arrancar. He subido unas fotillos a Instagram de los transportes estos especiales que hay aquí, con las hélices de las palas de los generadores eólicos, eso. Y son brutales, vamos, de grande. Madre mía, qué bicharraco. Bueno, pues vamos a arrancar. 194 kilómetros hasta la descarga, 4 horas. Y media, 4:39, 9 minutos. Nos va a dar 9 minutos, nos va a dar no sé por qué, pero bueno, 4 horas y media tenemos 2 horas y 20. Recalculando el recorrido. ¿Qué dice, prima? Siempre va y puesta ahí. Yo, bueno, en este viaje, en la subida tengo grabado un trozo de unos 20 minutos con la Go aquí en la cabeza. En lo que normalmente pone point of view, punto de vista. Yo le digo primera persona. Y a lo mejor por el próximo viaje pues la pongo ahí. O como tengo la pinza, pues quito quito la corona de ahí y pongo la pinza ahí y pongo la GoPro ahí. Perdón. Madre mía, con los estornudos. Y el micro que me lo dejo otra vez aquí atrás. Y lo que estaba diciendo, bueno, a lo mejor el próximo viaje pues la cojo aquí con la pinza y voy grabando desde ahí. Hay multitud de sitios donde ponerla. Ya pues iremos cambiando, igual que él también irá cambiando. Como él me ha dicho, mi hombre, yo es que la cámara no la ha soldado ahí atrás, no, claro. Pero bueno, es un nuevo punto de vista. Habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. Pero eso tenéis que entender que para gusto los colores.
y todo el mundo no va a estar de acuerdo, ah, que a mí me gusta más delante, pues a otros le gustan más detrás, pues nada, se va variando y ya está, ahí todo el mundo contento. Y se da distintos puntos de vista, de ángulo de visión, y ya está. Aquí sigue el día plomizo. No llueve, pero fresquito hace, ¿eh? 8 graditos. He bajado al servicio ahí y hace el vídeo, el Reels que he subido a Instagram. Y andando pegado a uno de los camiones desde la punta de atrás de la hélice, de la pala esa, hasta casi adelante. Bueno, el Reels se corta antes porque la música se acaba y se corta antes, pero llegué hasta la punta. Hay un montón de metros. No le he preguntado porque justamente ese momento el chofer salió delante de la cabina y se ha subido arriba y tiene las cortinas hechas y no quería pegarle a la puerta ni nada. Y no sé, estarán esperando ahí para salir de noche, no tengo ni idea qué hora, de qué método utilizan o cómo lo hacen, a qué hora salen o si les tienen que autorizar, no tengo ni idea de cómo lo hacen. Pero tiene que ser un poquito complicado, ¿eh? Porque es que es larguísimo. 50 metros, yo no tengo, no lo sé. Bueno, pues vamos grabando un poquito más de toda la autovía del norte. Ya estáis viendo la A1 E5, denominación europea, trocito verde, autovía del norte. Al puerto de Somosierra tenemos 54 kilómetros y a Madrid 144. Muy bien. Honrubia de la Cuesta. Por aquí andamos. Son las 1:03. Según el navegador, a 158, sí, 2 horas y media. La 1, 2, 3, sí, llegaremos estando abierto ya aquello y podremos descargar. Si llegamos antes de las 5:30, nos han dicho que la empresa me dice que, o sea, mi empresa me dice que podemos descargar. O sea que vamos para allá. Y aquí estamos entrando en la provincia de Segovia. Ahí hay el cartelito verde, ¿no? Tráfico, ya veis que súper tranquilo. La carretera casi para nosotros, vamos. Hago estas pausas que me callo y me quedo tranquilito aquí para que también disfrutéis de la vista y dejéis de escuchar al pesado este que no para de hablar. Tierra rojiza, ¿sabéis, no? ¿Sabéis por qué está la tierra rojiza? Una tierra ferrosa, mineral de hierro. Ahí se ve el corte, es buena tierra.
esta empresa aquí a la izquierda, Tecno Aranda, que lo que hace los molinos, los generadores de electricidad, los molinos estos, porque hay un montón de tubos aquí de estos de los molinos ahí puestos. Mensajito ha entrado, otro mensajito, ya lo veremos ahora cuando paremos. Cuando se para, se mira los WhatsApp, se mira todo, se contesta, lo que sea. Bueno, este compañero también lo vamos cogiendo, mira algún coche. Sí, viene un coche. Quitamos el control de velocidad. Dejamos que el coche pase. Venga, pase usted. Y nos ponemos a adelantarlo. Nos va a venir la bajadita, nos va a venir bien. Se soltará un poquito. Aunque el compañero también lo dejará de caer, pero bueno. No, 480 también. 480. Un DAF 91, vamos. Y lo estamos adelantando bien, no se ha dejado de caer. Nos ponemos otra vez a 90. Y nos hace luces para que nos vayamos a la derecha ya. Y ahora le hacemos un cruce de intermitente dándole la gracia. Desde bien nacido seré agradecido. No, si te ayudan a, te indican de que te puedes echar a la derecha con seguridad, pues hay que devolverla con un gracias. Y como no puedes decirle nada por aquí, pues no te va a ver por la ventanilla ni nada, pues le cruza los intermitentes de un lado a otro un par de veces o tres y listo. Ya él sabe que le está dando la gracia. Todo el mundo nos hace eso de darte una rafaguita para que te meta a la derecha. Pero bueno, yo lo hago siempre. Y la verdad que me parece un gesto de compañerismo. Español, búlgaro, polaco, checo, alemán, francés, suizo, lo que sea. Aquí se podía haber parado, pero hay que seguirse al otro lado. Pero bueno, más para adelante tiene que haber. Ahí marca una gasolinera y un área un poquito más para adelante, que posiblemente sea esa donde pare. Si está a mi lado derecho, pararemos. Ay. Ocho grados. Hace más fresquito por aquí que en Francia esta mañana cuando salí, que marcaba 11. Volvo. También nos ha hecho la ráfaga. Pues le devolvemos la gracia con el cruce intermitente. Vamos a ver, ahí hay una Cepsa. Aquí arriba hay una Cepsa.
está el cartel y ya lo más seguro que esté en el otro lado. Está en la vía de servicio. En la vía de servicio está. ¿Qué hago? Ay, 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 ay. Pues voy a parar aquí. Es igual que esté en la vía de servicio, la cuestión es que toca parar. Vamos a verla. Espero que no haya que cambiar al otro lado, al otro sentido. ¿Esto qué es? Este es el restaurante, ¿no? Que marcaba, ¿no? Y la Cepsa, aquí está. ¡Voilà! ¡Madre mía! Hay camiones de estos que transportan la hélice de los molinos. ¡Buah! ¡Qué pasada! Eso sí que es un bicharraco, madre Dios. Madre mía. Madre mía. Vamos a poner la pausa. Ahí estamos. Ay, ay, ay. ¿Queréis verlo? Pues vamos a verlo. Voy a poner el micro por aquí. Voy a coger la cámara. Eso sí que es grande, ¿eh? Madre mía. No sé cuántos metros tiene eso, pero tiene un viaje de metro, ¿eh? Ahí hay un chofer o algo, me está cambiando una bombilla o algo, estar ahí detrás, lo veis en el culo del todo del último trail, del trailer del medio. Vaya bicharraco. Pues eso han cargado ahí en la empresa esa que os he dicho. Seguro, ¿no? Bueno, pues devolvemos la retransmisión a los estudios centrales. Hasta dentro de un rato.